se borra, se Bueno, hoy vamos a realizar dos temas. Uno de ellos es toda la parte de endoscopía ginecológica y el otro tema es sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Bueno, espero que nos alcance el tiempo porque tengo reunión de los docentes a las 2 de la tarde. ¿Me escuchan? Liz, Paul, Sí, ya. doctora. Doctora, ¿Se buenas mira la tardes. pantalla también bien? Sí, doctora, sí se ve la pantalla, doctora. Ya, a ver, la voy a poner pantalla completa acá, mejor así. Se ve mejor, doctora. Bueno, le voy a poner pantalla completa, ¿ya? Ya, la cirugía endoscópica ginecológica. Endoscopía es mirar hacia adentro. Ginecología es el curso que miramos de la especialidad de las enfermedades de la mujer y cirugía es no solamente es mirar, sino también operar. ¿Cómo definimos la endoscopía? Es la observación directa del interior de un órgano o de una cavidad. ¿A través de qué? De los orificios naturales o artificiales, ¿no? Mediante una óptica o endoscopio, que es lo que utilizan, están mirando ustedes allí, se introduce a través de orificios naturales, como la endoscopía de estómago por la boca, la colonoscopía a través del ano o indirectamente a través de o agujeros en la pared, como usando la cicatriz umbilical. Bien, entonces, la endoscopía, la definimos la observación directa hacia el interior de un órgano o una cavidad. ¿A través de qué? De las ópticas, de los aparatos del endoscopio, y que está iluminado, porque si no, no podríamos ver nada, ¿no? O iluminación. Tiene una cámara para poder grabar, mirar, repetir lo que estamos viendo. Se introduce, como hemos dicho, a través de orificios naturales como la boca, la uretra, también la cistoscopía, el ano, o bien a través de la pared, pongamos a través de, si quieren hacer artroscopía, entonces a través de la articulación, del abdomen para la laparoscopía. También se hace endoscopía en el cerebro. De esta forma, a ver, espérense un ratito. Ay, caray. A ver, a ver. Un ratito, un ratito. Ay, caray, ignorar. Ajá, se me pasó. Volveré a salir. Volveré a salir. Ya, nuevamente. Estoy esperando una llamada. Se me fue todo. Seguimos entonces. Vamos a poner acá. Bueno, como estábamos diciendo, es la observación hacia las cavidades.
a través de orificios naturales o artificiales. Así vemos, necesitamos ver una información. Yo necesito ver la cavidad pélvica, necesito ver el útero. Es la única información que podemos tener a través de los endoscopios. Y es fiable, por supuesto, nos permite examinar y comparar con la ecografía, con la radiología. La endoscopía y la ginecología son dos, la histeroscopía y la laparoscopía. Mostrar pantallas, opción de puntero, láser. Ya, entonces la histeroscopía es mirar el útero hacia adentro y la laparoscopía mirar la cavidad abdominopélvica a través de los aparatos. Laparoscopía, ¿cómo la definimos? Es una técnica que permite ver la visión del abdomen y la pelvis. ¿A través de qué? Del laparoscopio. El laparoscopio tiene, como ustedes están viendo acá, una pantalla que no es un televisor, es una pantalla especial, amplificadora, la fuente de luz, tenemos el aire y para grabar, ¿no? Luego tenemos acá la cámara, que ustedes están viendo acá la cámara, que son con diferentes ángulos, puede ser ángulo de 90, de 30 o 0, que tiene fuente de luz. Luego tenemos otros accesos adicionales para poder aspirar, para poder tomar biopsias, etcétera, etcétera. La paroscopía, entonces también llamada, los franceses la llaman celioscopía, que consiste en qué? En ver directamente el abdomen mediante la introducción de un endoscopio. ¿A través de dónde? De huecos en la pared abdominal. Podemos ver los órganos genitales como el útero, las trompas, el ovario, que están situados en la pelvis, además de otros órganos como intestino, estómago, hígado, vesícula, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito de la historia. Desde las primeras aplicaciones como técnica diagnóstica, han experimentado un desarrollo importantísimo y actualmente es aplicable prácticamente a todas las intervenciones ginecológicas. Hacemos histerectomía, quistectomía, etcétera, etcétera. Están viendo usted acá primero Hipócrates, miren, en el año 469 a.C. ya utilizó el espéculo rectal. Fue un avizoramiento años luz de lo que iba a pasar posteriormente. Luego Abulcasis, que no han hecho todo conmigo historia de la medicina, eso lo miramos muy bien en la historia de la medicina, desde el año 936 hasta el 1013, usó un tubo vaginal con iluminación para mirar a ver el cuello uterino. Philip Bossini en 1805 ya utilizó el primer endoscopio. Y antes mirábamos como por un tubito y no teníamos pantalla. Por el endoscopio mirábamos a través de la visión directa. Luego vino George Kelling en 1901 con una laparoscopía con neumoperitoneo. Ya se infló el abdomen y para poder mirar bien las estructuras. Y luego Kurt Sem, el alemán, Kurt Sem, nació en el 69, murió en 1982. Miren ustedes, impulsor de que, no, en esa época, perdón, en esa época, del 69 al 82, se dedicó muchísimo a la laparoscopía e inventó muchísimos instrumentos con los que actualmente trabajamos. ¿En qué consiste todo el procedimiento? Primero, claro, limpiamos asepsia, antisepsia, colocación de campos. Luego utilizamos una aguja de Berres, a través del ombligo e inyectamos anhídrido carbónico, CO2, mediante esta aguja. Una vez que se ha conseguido la distensión abdominal, se puede mirar las vísceras, se introducen recién los trocares, puede ser de 5, de 10 o de 12 milímetros al interior para colocar que los instrumentos y hacer y la óptica para poder mirar los órganos adentro. ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscopía y de la laparotomía? Ahí vamos a ver muy fácil entre una y otra. Las ventajas de la laparoscopía: mínima invasión. Magnificación del campo, lo podemos ver grande, las tumoraciones, las estructuras, hay menos dolor porque no hay corte, rápida recuperación de la paciente porque hay menos sangrado y es más estético. En el caso de la laparotomía,
hay visión real del campo que no la tenemos en la laparoscopía. Hay visión real, nosotros estamos viendo tal como están. Hay visión de profundidad y podemos tocar la visión de profundidad más profunda, más elevado. Permite el uso del tacto, es decir, esta tumoración es sólida, es blanda, ¿no? Pulsátil y, por supuesto, es menor costo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es la visión en dos dimensiones de la laparoscopía. Hay pérdida de la profundidad, a excepción del Da Vinci, que es en High Definition, en tridimensional. No permite el uso del tacto, solamente a través del aparato. Hay un mayor costo en la desventaja y hay un cansancio en la posición que tenemos para operar. ¿Cuáles son las desventajas de la laparotomía? Que el cirujano tiene que tener mucha destreza, ¿no? Mucha destreza para la cirugía. No debe tener temblor en las manos porque puede afectar la precisión de la operación. Hay mayor dolor en la recuperación de la paciente, la recuperación es más lenta y queda, por supuesto, cicatrices. Ustedes ven, ahí es el equipo de laparoscopía. Decíamos que esta es una pantalla de amplificación, ahí están viendo los genitales. Luego tenemos la cámara de luz, la fuente de luz, gas. Y para grabación, esa es la torre, le decimos, la torre. ¿Qué diagnosticamos con la cirugía laparoscópica en la ginecología? Inicialmente, para un abdomen agudo, por supuesto. Cuando la paciente está con, por decir, con un embarazo ectópico, entonces vamos a poder hacer un diagnóstico certero y un buen tratamiento con una laparoscopía. En el caso de infertilidad o esterilidad, ya han visto ustedes, para poder ver bien la relación de las trompas con el ovario. Cuando tenemos un dolor pélvico crónico, cuando tenemos que hacer diagnósticos de la masa pélvica, no sabemos que si es ovario, si es intestino, si es útero, diagnóstico de masas pelvianas. Ubicación de cuerpos extraños para, a veces, la T de cobre perfora el útero y tenemos que ver dónde está cuerpos extraños. O has tenido una cirugía y te has olvidado una gasa, que no es lo regular, ¿no? Porque la pared están las enfermeras que cuentan las gasas, pero puede pasar. Y control de la cirugía histeroscópica. O sea, si hemos hecho una histeroscopía y hemos perforado el útero, quiero ver con seguridad que no vaya a haber daño en el útero, entonces hago una laparoscopía. Ahí están ustedes, estos son blancos, son tumoraciones en el ovario, tumoraciones, acá está el útero. Acá está quiste de ovario a pedículo torcido, acá está clarísimo. Quiste de ovario a pedículo torcido, ¿no? Dos, tres vueltas. Miren ustedes un embarazo ectópico, sangre en cavidad. La trompa rechoncha, llena de sangre. Y estos negritos son focos endometriósicos. Hablamos de una endometriosis. Eso nos permite ver la laparoscopía. ¿También sirve como tratamiento? Claro que sí. Pongamos el abdomen agudo, si es por un embarazo ectópico o un quiste ovario a pedículo torcido, vamos a solucionar el problema. En caso de esterilidad, la paciente tiene obstrucción tubárica, la vamos a recanalizar. Cuando hay un dolor pélvico crónico, vamos a liberar las adherencias, vamos a sacar las masas pelvianas, los cuerpos extraños, tratamiento de la endometriosis. Cuando hay prolapsos o incontinencia, podemos elevar los ángulos y cuando hay un cáncer ginecológico. También cuando tenemos una enfermedad pélvica inflamatoria, ver la razón, por qué está teniendo, vamos a mirar. Cuando hay un hidropiohematosalpins, o sacamos la trompa, o la drenamos, la lavamos. Cuando hay un endometrioma, ya lo han visto ustedes en la clase, quiste anexial complicado, cuando les he mostrado ese que está doble, con doble, no se desenrosca, no, se hace pinzado en la base y luego se saca todo completo. Cuando tenemos un embarazo ectópico, cuando hay un absceso tubovárico, cuando tenemos un mioma necrobiótico que ha crecido mucho en el embarazo y se ha necrosado. Y cuando tenemos una apendicitis concomitante. También sirve